Durante la apertura del primer día de atención a las usuarias en Ciudad Mujer de San Miguel, la primera dama de la República estuvo al frente de verificar el buen funcionamiento que brinda Ciudad Mujer en la zona oriental del país. Los servicios de todas las sedes son iguales. Lo importante es que las mujeres llegan a Ciudad Mujer San Miguel y si vienen con sus niños y niñas, que lo correcto sería que estuviesen en la escuela, mas si no están en la edad de la escuela, vienen con ellos acá y mientras ellas utilizan su servicio, nosotros cuidamos sus niños. Aquí no es guardería, aquí nosotros no guardamos niños, aquí es una sala de cuidado infantil, los cuidamos mientras sus mamás realizan sus servicios. Aquí tenemos servicio de la área de salud sexual y reproductiva. Aquí está la doctora Dubón, que es la jefe a nivel nacional, que vino a ver que todo esté funcionando bien. La funcionaria realizó el recorrido por todo el centro para evidenciar el trabajo de cada uno de los módulos. Al mismo tiempo aprovechó el momento para interactuar con todas las beneficiarias del proyecto y conocer la manera en que se han visto favorecidas. Una banca alternativa que es Fosso Familia, que da crédito de 50 a 500 dólares sin fiador. Mas para venir a Ciudad Mujer e sacar um crédito, não é assim de fácil. Primeiro tem que aprender um ofício. Se já tem um ofício, primeiro tem que fazer um plano de negócio com o CONAMI, pelo Conselho Nacional da Pequena e Microempresa. Depois de montar um plano de negócio e ter a ideia clara do que necessita, aí vai aceder a crédito. Temos a área de prevenção à violência de gênero, onde está o SDEMA, o Instituto Salvadorenho da Mulher. Temos psicólogas. Tenemos la Procuraduría General de la República, tenemos la Fiscalía General de la República. El proyecto de Ciudad Mujer en San Miguel beneficiará a unas 157.156 mujeres de municipios de Chinameca, Lolotique, Montagua, Nueva Guadalupe, Quetzaltepeque y San Miguel. Para ATV Noticias les informó Jacqueline Quintanilla.